Hay corazones vivos antes de ser engendrados. Escucha. Se oyen pálpitos en el infinito. En ese lugar donde la luz ilumina solo las palabras que regresan. Después de cumplir su destino. Escucha. Bienaventurados esos corazones que no dejan de latir. Mientras exista en el mundo un tabernáculo con Jesús de Eucaristía, yo jamás estaré solo. Señor cura párroco, señor vicario parroquial, señor diputado de cultos, hermano mayor de la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores, miembros de la obra de María o Movimiento de los Oculares, querida amiga y querida comunidad parroquial. Dios es amor, enseña las Escrituras. Y si Dios es amor, allí donde hay amor está Dios. Una prueba de la existencia de Dios viene a ser esta. Existe el amor y por tanto existe Dios. Existe la luz y por tanto existe el sol. Al sol no se le puede mirar en su fulgor y así a Dios nadie lo vio jamás. Pero se siente el amor que viene de él, así como se siente el calor del sol. Puesto que Dios es amor, aquel que ama deja vivir a Dios en él, vive a Dios. Y puesto que Dios es vida, aquel que ama vive, vive la vida de Dios. Dios se hizo hombre para salvarnos, pero una vez hecho hombre, se hizo además alimento para que alimentándonos de él, nos convirtiésemos en otros de él. La Eucaristía tiene precisamente esta finalidad, alimentarnos de Jesús, para que seamos otros de él. Porque Jesús nos ama como a sí mismo. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Jesús se dé pan, y este es, por tanto, el motivo último de su vida aquí en la tierra. Ser pan para ser comido, y ser comido para comunicar su vida. La Eucaristía es verdadero sacramento de unidad. Produce unidad también entre los hombres y esto hace familia, familia sobrenatural. Y parte de esta familia es acudir a Marco, mi hermana en Cristo y en la unidad. De Almudena no solo conozco su parte humana, conozco también su parte espiritual. Durante la segunda mitad de los años 80, algunos de los jóvenes que por entonces estábamos en la parroquia, fuimos descubriendo juntos qué querían decir las palabras sacadas del Evangelio de Juan, que todos sean uno. Fue aquí donde dos chicas como nosotras, y sin conocernos de nada, hoy puedo decir sin duda que guiadas por el Espíritu Santo, fuimos descubriendo a Dios. Un descubrimiento que con el propósito de vivir cada día lo aprendido del Evangelio y sumado a la fuerza de la juventud y las ganas de comer del mundo, nos abrió de par en par una dimensión que hasta entonces, al menos para nosotras, era totalmente nueva. Un amor dirigido a todos y que no discrimina, que toma la iniciativa, que ama como a sí mismo y no rechaza a nadie, ni siquiera a los enemigos. Se convirtió en nuestra brújula y cambió nuestras vidas. A lo largo de la vida de Almudena hay dos mujeres muy importantes. La primera es su madre, Maruja, quien sin duda, aparte de darle la vida, le transmitió su amor a Dios y a la Iglesia. Otra mujer muy importante fue Kiara Lubick, quien la enseñó a amar a la Virgen María y a la Iglesia con pasión. Kiara ha sido la guía espiritual de Almudena, la que la ha enseñado a amar a Dios y a los hombres, y la que le ha suscitado el deseo de hacerse santa, deseo legítimo de todos los cristianos. Y Almudena ha sido un ejemplo de la Virgen a lo largo de su vida, siempre discreta, siempre dispuesta, siempre alegre y siempre alerta. Como María también ha vivido el dolor y en sus brazos, también ha abrazado la cruz como la desolada. Yo podía seguir horas hablando de ella, de sus dotes literarias, de su sensibilidad por la belleza, por la música, de su pasión por ser madre y esposa,
alma, que como he dicho antes conozco, y os aseguro que es la mejor candidata para hablarnos hoy de Jesús Eucaristía. Almudena, amiga, hermana, hoy estamos aquí, algunas en la tierra y otras en el cielo, para tener Jesús en medio juntas. Aquí tienes a tu familia, siempre una. Ante la zarza ardiente, Moisés dijo a Dios: cuando vaya al pueblo de Israel y me pregunten quién me envía, ¿qué contestaré? Moisés, ¿es mi nombre lo que quieres conocer? A mi gran amiga María Ángeles, a los angelillos y sueños que nos guardan y que eternamente adoran a Jesús de Eucaristía, a los enfermos, a los niños, jóvenes y ancianos, a los que sufren el dolor de la guerra y el abandono, a los desterrados y desamparados, a los que se sienten solos y sin esperanza, a las mujeres, niños y hombres maltratados, a los recién nacidos y a los no nacidos. De mujer a mujer, de madre a madre, de hija a hija, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le pido la venia a la Reina de los cielos y de tierra, a la Señora de esta casa, María, para hablar de su Hijo, Jesús. Señor cura párroco, vicario parroquial, Señor hermano mayor de la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores, diputado, Señor diputado de cultos, hermano de la Junta de Gobierno de esta hermandad, gracias por pensar en mí y ofrecerme esta honrosa tarea de saludar a mi Señor. Alcor, mi amiga y hermana del alma. Dad
Darte las gracias por tus palabras, por tu unidad, por tu amor concreto, sincero y generoso, es poco. Darte las gracias por hacer posible que Jesús esté en medio de nosotros, es poco. Porque tú y yo sabemos que la forma de agradecernos la una a la otra es hacer como nos enseñó el Maestro, dando la vida, siempre, enseguida y con alegría. Familiares y amigos, gracias por vuestra presencia y compañía. Dejad que los niños se acerquen a mí. Venid a mí, mis pequeños, con vuestra inocencia vestida de blanco inmaculado. Sois para mí espigas de trigo nuevas. Sois una balada de primavera, una tierra fértil, un horizonte sereno. Sois una luz viva, un pálpito acelerado. Venid a mí con vuestra mirada cándida, con un rostro dulce, con vuestros pies ligeros y el corazón confiado. Para vosotros, mis pequeños, y en vuestras manos, yo lo seré todo. Un trocito de pan candeal que os alimentará cada día y nutrirá vuestra alma de bienaventurados y la elevará al cielo de mi hogar eterno. Pan de comunión, pan celestial, dicen los comensales invitados a mi mesa. Allí os quiero yo, desde mi casa os llamo y en el centro de mi sagrado corazón os espero. Recordar esa palabra que quiere decir mucho más que tener a alguien o algo presente en la memoria. Recordar es volver a pasar por el corazón. Así, cada vez que recuerdo mi primera comunión, vuelve a pasar por mi corazón un sentir que evoca lo sagrado, iluminado en aquellas tardes claras de mayo, en la casa de las queridas señoritas y hermanas Isabel y Carmen López. Con ellas la alegría, el cariño, la ternura, la dulzura y la bondad se unían a la importancia de aquellos momentos de aprendizaje del catecismo, de las oraciones y del protocolo propio que se tenía que seguir durante la misa del día de la primera comunión. Y de nuevo me parece oír esas cosas que solo tú, Jesús, les dices a los niños. Cuando tu espíritu abre las compuertas del tiempo a la primavera, y el sol sale y tramonta, extendiendo sus brazos, acariciando la vida que despierta entre auroras, dorando las briznas de hierba fresca que serán espigas de trigo, haciendo florecer los árboles frutales. Tu espíritu, que organiza un concierto de armonía entre la tierra y el cielo, para dar la bienvenida a ese día tan especial. Hacia ti, Señor, se dirigía esta niña, un día del mes de julio, no sé cuántos años atrás. Y hoy, ya mujer madura, aún camina con su corazón confiado. Me has traído otra vez aquí, a tu casa, para que te dedique unas sencillas y humildes palabras, experiencias de vida personales que estoy segura también comparten todos los aquí presentes. Un texto compuesto con más o menos arte, pero lleno de sentires que tú nos inspiras y que yo quiero devolverte, poniéndome a tu servicio, con el único afán de dar gloria al Santísimo Sacramento. Mi primera comunión, mi primer trocito de hostia consagrada, que contiene al completo el misterio de tu inmensidad, como bellamente describe Santo Tomás de Aquino en su Laudes a Salvatore. Pues así llegaste a este pequeño corazón, para acariciar con la yema de tus dedos el alma que lo habita, para sembrar tu semilla en el paraíso de la infancia. Oh venturoso día que ansiaba mi corazón para ofrecerle a mis padres mi primera comunión. Estos versos me los encontré precisamente esta mañana en la estampita de comunión de mi hermana Mercedes. Venir a ti, Señor, es cumplir con tu cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Recordarlos, dejar que sus enseñanzas y el amor que te tenían vuelvan a pasar por mi corazón. Y al igual que hacían ellos, amarte y respetarte. Dejad que los niños hagan su primera comunión. Dejad que se acerquen a mí. Como diría el poeta,
estos días azules y este sol de la infancia. Tú, que pensaste en mí desde el principio de los tiempos, que tienes contados los cabellos de mi cabeza, tú sabes que me tienes. Desde aquel día en que te oí decir, si alguno viene a mí y no deja a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser discípulo mío. Así pues, desde mi adolescencia, tras ser crismada, ungida con el aceite perfumado y profesar el sacramento de la confirmación, cuando tú infundes el Espíritu Santo en nuestros corazones, te di un sí, decidido, pero sin ser consciente de la aventura de vida que me tenías preparada, dentro y fuera de esta parroquia, junto a todos vosotros y a mi retiro de amigos y jóvenes, llenos de la fuerza y de la alegría de tus dones, hoy hombres y mujeres de palabras de vida. Catequista, coro de jóvenes, reuniones, festivales, encuentros, el Fogolar, los sacramentos del matrimonio, del bautismo y confirmación de mis niños. Y así, sin mirar atrás, día a día y tratando de amar tu voluntad en cada momento, dejé la casa de mis padres, la cama sin hacer, las ventanas abiertas, las luces encendidas. Dejé el baúl cerrado donde guardaba el tímido reflejo de la luna y mis sueños escritos en flores de papel. Dejé desnudas las paredes, leales confidentes de mis secretos, de mis pensamientos y mis oraciones. Ahora, cada atardecer, tras las puertas de la añorada casa de mis padres, todavía se oyen mis suspiros. Sí, suspiros que tú, Jesús, recoges cada día, porque no quieres que me quede atrapada entre baúles antiguos y paredes desnudas. No quieres que nadie se quede atrapado entre pensamientos y sentires de ayer y de hoy. Es por eso que cada día lanzan las campanas al vuelo, desde la torre de este templo, desde todos los templos de la tierra donde haya una tea encendida. Esa pequeña llama de aquella zarza desde la que le hablaste a Moisés y que aún permanece. Y mis suspiros ya no son suspiros, porque mi alma se ilumina y vuela hacia ti, libre, feliz. Mañana, cuando despierte y me vaya a trabajar, tras de mí se habrán cerrado algunas puertas y mis sueños de juventud y de ayer mismo caerán en el olvido, porque tú, Espíritu Santo, haces nuevas todas las cosas. Tú, Padre, que viste las flores del campo y alimentas las aves del cielo, tú haces nuevos mis días y haces posible que crezcan a mi alrededor brotes de hierba fresca que me alientan a reconocerte en cada uno. Nos recuerda San Mateo. Tus palabras. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. Pues yo vengo con el alma henchida y me atrevo a pregonar desde este atril, desde esta azotea, lo que tú me has dicho. Lo que tú nos dices cada día a todos nosotros, peregrinos en este valle de lágrimas, invitados a la fiesta grande del Corpus Christi, nos repites que nos dejemos ver, alegres y festivos, porque nos amas inmensamente. Eso es lo que vamos a cantar en esta fiesta del amor fraterno. A todos los que no creen, a los que no te aman, a los que no te escuchan o no te conocen, a los enfermos, a los niños, jóvenes y ancianos, a los que sufren el dolor de la guerra y el abandono, a los desterrados y desamparados, a los que se sienten solos y sin esperanza, que oigan, que sepan, que sientan que tú los amas inmensamente. Se va perdiendo de vista la infancia, la adolescencia, y todo queda entre la niebla del tiempo, y se ve entonces, rutilante, el primer nudo que ataste para unir corazón con sagrado corazón. Has tejido lo bueno de nuestras vidas como un hilo de oro que el alma ve desde lejos cuando se siente perdida y le sirve como guía para volver a ti. De esta forma nos dejamos llevar, viviendo tu divina aventura, observando cómo tu palabra pasa recorriendo las estaciones,
haciendo posible que se cumpla la voluntad del Padre. Y celebramos tu nacimiento y vivimos contigo tu pasión y tu muerte y festejamos tu resurrección año tras año. Mientras todo esto sucede, hay un lugar donde no existe el tiempo, un firmamento, un universo, un cielo aquí en la tierra, un sagrario donde tú vives, Jesús de Eucaristía. Me gusta tener mi patio repleto de flores y rosas, cuidarlas, observar cómo crecen y se abren. Cada vez que veo brotar algún capullito del rosal más vigoroso, al cortarlo me envuelve una densa fragancia al cielo y pienso en ti, Jesús de Eucaristía. A ti vuelvo con rosas en las manos, como una novia cuando va a encontrarse con su amado. ¿Por qué me amas tanto, amor? No me dejes nunca, que soy mujer enamorada, amante del amor de los amores. ¡Qué fuerza tan arrolladora tiene el rostro de la verdad cuando me miras y adivinas mis deseos y haces de mi gozo tu gozo y el gozo de los ojos de mi alma peregrina, que sin condiciones, tras tus pasos, sobre una alfombra de juncia y romero camina. Y grita de júbilo, abridle paso mi amado, no os atreváis a pisar su bendita sombra, admirar su hermosura y su luz. Amor de los amores, siempre tú. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Yo os llamo con cariño y con urgencia. Traedme vuestras lágrimas. Con ellas ciego los surcos por donde corre el caudal inmenso de mi sangre redentora. Amor de los amores, quiera el cielo que yo deje mi cuidado y mi amor al cuidado de tu sagrado corazón. ¿Por qué me amas tanto, amor? Eres el secreto de mi fortaleza y avivas el veneno de mi debilidad. Manan púrpura de lo eterno en los lagos templados del alma, donde la cándida brisa de tu espíritu sostiene mi canto y mi oración. Me atrae con tu luz, su rayo penetra, perfora hasta la raíz, iluminando la primera gota de mi ser, esencia de arcilla, de ceniza, de sal. Ábreme las puertas de tu sagrario, de tu cielo, acuna mi soledad en la marea azul de tu mirada y déjame dormir para siempre a tu lado, donde emana la púrpura de lo eterno. Con la palabra Padre en los labios y la Eucaristía como alimento, mi alma, mi cuerpo, mi ser por entero se hacen tuyo. Soy tuya. Y tú me atraes hasta lo impensable, hasta lo inimaginable, la belleza más pura, la sencillez más elegante, la dulzura más apasionada. Me atrevo a pensar que quisiera parecerme a ti y de esa forma tener la certeza de que tu cielo está en mí. Jesús Eucaristía, eres el secreto de mi fortaleza y a la vez avivas el veneno de mi debilidad. ¿Cómo puede ser esto, Señor? Mi fuerza y mi debilidad. Difícil entender este misterio. Por eso permanezco en silencio y adoración, para buscar, para descubrir esos cielos donde encontrarte y donde encontrarme, donde tomar energías para vivir. Muchas palabras para nombrarlos o una sola. Un cielo donde tener confianza en uno mismo para volver a entrar en aquellos paréntesis de la vida que una vez cerramos y dejamos olvidados a los lados del camino. Hay cielos para vivir, donde tener valor para desmenuzar cada instante del ayer y de hoy, para volver a interpretar algunos acontecimientos acaecidos, algunos hechos imprevistos, miles de aventuras, tantos sentimientos. Hay cielos donde tomar las fuerzas para extraer lo mejor de todo lo vivido y después depositarlo allí, darte gracias y dejar pasar el tiempo. Hay un solo cielo con tantos nombres que allí me detengo muchas veces a buscar el coraje para identificar algunas partes de mí misma que siguen en carne viva y otras que ya son cicatrices. Vengo a pedirte firmeza en la capacidad de decisión para depositar mis cicatrices ante ti,
admirarlas y descubrir que se han convertido en estrías florecidas en mi piel. Vengo a pedirte entereza y serenidad para soportar la carga de aquella cara oculta, petrificada en mil expresiones de dolor. Pesan tanto esos rostros tuyos, amor, Jesús abandonado, que mi alma busca sin descanso un cielo donde encontrar reposo. Vengo a pedirte coraje para volver a entrar en aquellos trances de la vida que nos cuesta superar, utilizarlos como peldaños, elevarme sobre mí misma y seguir tus pasos. Hay tantos cielos donde vivir. Para encontrarlos, una lucecilla roja los ilumina y tantas formas de nombrarlos. Pero yo solo encuentro una palabra, Eucaristía. Mi peldaño, mi entereza, mi coraje, mi arrojo, mi confianza, mi valor, mi fuerza, mi decisión, mi serenidad, mi único cielo. Solo ante ti, en la paz de este paraíso envuelto en una urna de plata, es donde yo me encuentro a mí misma. En mis caídas tú me levantas, en mi tristeza tú me alegras, enfurecida tú me apaciguas, en mi soberbia tú me revistes de humildad, en mi desconsuelo tú me acaricias. Y así me vuelco en ti, en quien si no. No hay otro. Podré dar mil rodeos, podré esquivar tus señales, podré mirar a otro lado, podré cerrar los ojos, los oídos, la boca, y tú estás ahí, Jesús, abriendo caminos hacia tu corazón, por esta vía sacra que es la vida, por donde marcha mi alma impaciente, inquieta, sedienta de ti. Heme aquí, como Moisés ante ti, zarza ardiente, que prendiste una llama en mí desde donde me hablas y alientas con tu espíritu. Ven, Señor, no tardes. Ahora que el trigo y las vides están maduros, ven, Señor, no tardes. Y alimenta con tu cuerpo y con tu sangre este cuerpo perecedero que será ceniza y polvo y nada. Pero mi alma debe ir a ti. Mi cuerpo de sal y de arcilla, vertido polvo bajo la tierra. En la oscuridad de lo profundo se oye un canto de verdor y de vida, y entre el silencio de unas raíces emerge la enhiesta eternidad del árbol. Mi alma evaporada trasciende, sigue tu luz, te busca, y al hallarte te siente como la cálida quietud de un oasis. Tú, espíritu, eres el refresco y el ardor de mi cuerpo de luna. Tú, espíritu, incontenible fluir y celo, perforas mi corazón de roca. Tú, espíritu, ola vagabunda y náufraga, te ciñes a la efímera levedad de mi cuerpo de sal y de arcilla. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Él quiere y necesita vivir entre nosotros, y para eso debemos permitir que nos reconozca, como solo Él sabe hacer. Él, que dibujó nuestra huella digital, que diseñó las líneas de la vida en nuestras manos, Él nos llama y nos convoca a su presencia, por nuestro caminar, por nuestra voz, por la mirada, por todo lo bueno que cabe en nuestro corazón. Así nos reconoce. Los demás son adornos en nuestra vida. Todo lo que hemos añadido a nuestro diseño original lo tendremos que dejar y regresar a Él como Él nos quiere.
cumplir su designio. Dicen que los fariseos discutían y desde entonces seguimos discutiendo entre nosotros. Y nos comemos nuestro propio banquete, ostentoso, repleto de críticas, de dudas, de pensamientos contaminados, de prejuicios, de miedos, mentiras, de habladurías, de orgullo, de valentía fatua creando guerras, o cuando nos proclamamos cristianos, a veces sin ser coherentes. Él nos observa en silencio, esperándonos, hablándonos al oído. Yo soy el pan de vida, pan ácimo sacramentado, sinceridad, pureza, pulcritud. Venid a mí y yo habitaré en vosotros. Y yo, tantas veces desorientada y perdida, busqué la vida por los angostos senderos que dibujaron otras huellas en los mapas de mi alma. Busqué la vida en una extensa tierra calma, a la espera de primaveras y amapolas en mi corazón. Busqué la vida en el fértil vientre que sostuvo a mi pequeña, en los breves días que nos unieron, en el árido verano que nos separó. Busqué la vida en días pasados y futuros, en este intangible presente que dibuja un dulce amanecer. Busqué la vida en la efímera sentencia de las horas que me dicen que ya no soy un verso, ni sueños, ni amapolas. Es tu palabra, la de la vida, la de la verdad, la que lleva y trae las estaciones, la que vuelve a ti después de cumplir tu voluntad. Perdidos por esta tierra baldía, y por mucho que busquemos y busquemos, es tu palabra la que nos recuerda cada vez que venimos a tu misa, arreglados y elegantes, que debemos preparar el alma. También debe venir a ti limpia y perfumada con el aroma de tu perdón, llena de tu gracia, después de recibir el sacramento de la confesión. Es tu palabra la que nos anuncia la llegada de tu reino, el reino del amor, que crece en silencio y nunca se acabará. Será entonces cuando dejaremos de buscar y encontraremos nuestro sitio en ese reino, porque tú lo prometiste y se cumplió, y se cumple, y se cumplirá. Como el pabilo de una vega hiende la llama, así mi alma, asida a su luz inquieta, encuentra en su centro azulado la certeza de tu profecía. Serás ángel, gozo, refugio, lumbre, fruto maduro, remolino de otoños en sus hojas, hija de las estaciones, fresca cascada de paz. Soy el árbol robusto donde anidaste. Aún vigorosa entre mis ramas, ocurre la levedad de tu vida, manuscrita en las constelaciones y latitudes celestes. Eres para mí el amado brote verde de una sombra jubilosa. Venid a mí y yo habitaré en vosotros. Me crié en una casa en la que ese relato tan conocido en nuestro pueblo, en nuestra hermandad, sobre la salvación de la Virgen, se recordaba de una forma muy especial. Entenderán por qué. Se salvó al Señor y junto a Él a la Virgen de los Dolores. Aquel matrimonio ejemplar, tan valiente y no menos fervorosos amantes de nuestros titulares, se llevaron a su casa lo más sagrado y lo más querido. Pero debieron pensar en su honrosa humildad que su hogar no era digno de tal honor y trasladaron al Señor en las manos de unos valerosos chiquillos hasta la casa de mi tío, el cura párroco don Primitivo Tarancón y su sobrina la señorita María. La casa de mi familia convertida en un sagrario de guerra improvisado y defendida hasta el extremo de la amenaza de profanación durante aquellos días de tan luctuoso recuerdo. La devoción y el querer salvaron a la Virgen, la fe y el amor salvaron al Señor. En estos días en que la guerra golpea tan fuerte y tan cerca de nuestra tierra, no podemos olvidar y debemos rezar por tantas personas y sacerdotes ejemplares
que como nuestros inolvidables paisanos, seguro estarán entregando sus vidas para que los demás no pierdan lo que más aman, ni dejen de disponer de sagrarios donde el alma encuentre el reducto de paz y esperanza que parecerá perdido para siempre en las calles. Quisiera cerrar los ojos para mirar solo dentro hacia mí. Quisiera construir un castillo interior, como los de Santa Teresa, con almenas y torres altas. Y allí, encender una lamparilla que ilumine un hermoso tabernáculo abierto, donde no dejen de adorarte mis ángeles. Una morada interior para mi alma, donde sienta tu dulzura y se pierda en el abismo y el misterio de este nuestro Dios, uno y trino. ¿No recuerda el sagrario a un mar sereno? Y a la vez, a aquellas agitadísimas aguas de Galilea, sobre las que Jesús nos animó a caminar hace tanto tiempo. ¿Cuántas veces venimos a tu presencia con una profunda sensación de ahogo? ¿Y cuántas veces llegamos hasta aquí satisfechos, con esa otra sensación de haber dado, aunque sea, un solo paso sobre el agua? Esa es la fuerza de fe que nos infunde el Espíritu Santo. ¿Quién no quisiera vivir junto a esos mares, donde solo la fuerza de tu amor nos hace capaces de recalar por la azarosa geometría de las orillas del mundo? ¿No recuerda el sagrario a una casa de campo, rodeada de tierras fértiles y agua abundante, de trigales y vides cargados de frutos para el día más grande? Una casa rodeada de olivos jóvenes y centenarios, con ramas frescas y fuertes. ¿Quién no quisiera vivir en esa casa de campo y sentarse a su puerta los días de sol y los días tormentosos? Y a la luz y a la sombra de estos cielos, orar y aprender a esperar, orar y aprender a esperar, orar y... Y mientras tanto, yo tan torpe, no sé si consigo aprender, porque haces que desespere para hacer posible que respire. Y me asomo a estos mares y a esta casa de campo, y hasta aquí vengo, Señor, como tú me pides, a veces con el agua al cuello, a veces airosa. Alaba, Sión, a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Pregona su gloria cuanto puedas, porque Él está sobre toda alabanza y jamás podrás alabarle lo suficiente. El motivo especial de nuestros dolores que hoy se te proponen es el pan vivo que da vida. Es el mismo, no lo dudes, que aquel que en la Santa Cena a los doce se entregó. Sea plena la alabanza y armoniosa, sea alegre y fervoroso el gozo del corazón. Tú, que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo aún mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de los ciudadanos santos. Amén. Aleluya. Fue Santo Tomás cuando creó la primera misa del Corpus Christi, allá en 1264, quien expresó su significado así, con este Laudes Sion Salvatore, que nos convoca a la alabanza sin medida de ti, Jesús Eucaristía. Misa, oración, poema, canción, versos que nos hablan con una dulzura convincente, una melodía perfecta y una claridad arrebatadora. Acudimos a tu misa, que es nuestra misa, empujados por tu divino aliento paráclito, a honrar tu voz y su silencio, a contemplar tu milagro cuando tu palabra baja a madurar lo que la tierra nos ofrece en frutos del trigo y de la vid. Los conservas junto a tu mesa, como si esta fuese a la vez cilla y bodega. Alrededor de tu mesa venimos a celebrar el sacramento eucarístico. En tu misa, que es nuestra misa, te ofreces bajo la conversión de las especies de pan y vino en tu verdadero cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pan del cielo,
dulce licor amarillo y rosado que alimenta mi alma y a la vez la embriaga. Yo vengo a tu misa a entregarme a ti, amor de los amores, a orar y esperar, a orar y esperar, para regresar a ti cuando tú quieras. En esta fiesta del Corpus Christi, espiritualidad y belleza se unen para celebrarte, Señor. Te llevamos, pues, sobre nuestros hombros como una preciosa custodia y te llevamos en nuestros corazones. Caminemos junto al Señor, miembros de la Iglesia, y juntos en comunión cantemos, porque Dios está aquí. Alabado sea Jesús sacramentado. ¿Cuántas veces decimos, el día más grande de mi vida, el que más recuerdo, el que no se me olvida, fue cuando nacieron mis hijos, cuando encontré trabajo, una casa, cuando me casé, cuando realicé este o aquel proyecto, cuando sale mi hermandad, cuando gané aquel premio o cuando gana mi equipo? Claro que sí. Son días inolvidables que el Señor nos regala. Pero nosotros, los creyentes, los católicos, sabemos que el día más grande e irrenunciable es el día del Corpus. Ya llega la víspera, un mes antes, una semana antes, unas horas antes de ese día que reluce más que el sol. Me parece ver y oír a mi madre, no lo puedo evitar. Ven conmigo, niña, vamos a sacar la colgadura, que la planche en los ángeles con el relente de la noche y la perfumen con la fragancia de la juncia y el romero. Ayúdame a mover las macetas, limpiemos sus hojas, dejemos que la luna les dé brillo y el rocío del amanecer les dé de beber. Ve a dormir, niña, que a la mañana muy temprano la extenderemos al sol de este hermoso día y quedará vestido el balcón de esta fachada de cal blanca. A cada lado de la puerta, abriendo paso a su presencia, pondremos las macetas de hojas verdes, filistras, cintas, helechos, y las de flores, hortensias, gitanillas, pensamientos, geranios, margaritas. Y que no se nos olvide nuestra fe, para que el Señor se alegre, hija. Celebremos esta fiesta porque el Padre así lo quiere y yo lo quiero también. Y así, desde muy pequeña, aprendí a sentir en mi alma la grandeza de este día, de esta fiesta del Corpus Christi. Días que son míos y tuyos, Madre, días que no volverán. En las vísperas, tu ausencia está presente. El ritual es el mismo, siempre nuevo. Un día, Señor, en el que tú caminas envuelto en solemnidad, en el esplendor de tu grandeza, en la humildad de tu esencia, en la majestuosidad de tu presencia. Danos hoy, Señor, el pan de cada día. Hoy es el día. Ya huele a pan nuevo. Óyeme, aquí estoy, he vuelto, cargado con una abundante cosecha de espigas de trigo dorado y carnosos racimos de los frutos de las vides. Abrid las puertas de las casas, abrid vuestros corazones, salid y venid conmigo. Sin dudarlo, voy a tu encuentro, Señor, allí donde estés, Jesús sacramentado, amor de los amores. Desde el Génesis, cuántas veces te lo he preguntado yo en mi corta vida. El eco de tu respuesta resuena sin cesar. ¿Lo oís? En lo alto de nuestro alcor, sobrevolando nuestra vega, en el murmullo de las corrientes de los arroyuelos, en el olivar plateado de la casilla del Carmen, en las manos de los hombres y mujeres que trabajan los campos, en el olor a tierra húmeda después de una lluvia temprana, en el amor que recibimos de la providencia divina. ¿Lo oís? Yo soy el que soy.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el paráclito, el esposo, el inmenso, el que renueva la faz de la tierra y suscita la fraternidad. El padre de todos los dones, el que hace nuevas todas las cosas, el anhelo de todos hacia la unidad. ¿Por qué quieres saber cómo me llamo? ¿Acaso me amarás más? Yo soy uno, soy Trinidad. Cuando tú quieras me encontrarás. Allí estoy yo y allí soy. En la rosa escogida, en ella, en la madre de mi palabra, mi esposa, la perenne fragancia que nos envuelve, y por ella late el corazón de esta Santísima Trinidad. Así es esta comunión divina. Yo me he quedado aquí en el pan vivo, pero a ella quiero volver a verla en ti. Invócala cada día y no te canses de hacerlo, porque ella es rosario de virtudes que en su magnífica nos enseñó la primera alabanza a la Eucaristía, que su bendito vientre fue el primer sagrario, que desde su corazón inmaculado o en su mayor dolor, con esperanza, con paz o con amargura, con la ternura de su piedad, con la gracia y merced de su mirada, con la majestuosidad de una reina de reyes, de reina madre del alcohol, milagrosa, transforma todo dolor en la alegría de conducirnos a través del Carmelo a la casa del Padre junto a su Hijo amado. Hay fiesta grande en el cielo y en la tierra. No se cansan de cantar los coros celestiales a una sola voz. Alaba, Sión, a tu Salvador. Cuando la nombramos en voz alta, se iluminan las noches oscuras del alma, se abren las puertas de los castillos de Santa Teresa, se hace nuevo el saludo del Arcángel Gabriel. ¡Ave! Y tu nombre resuena. Entra y sale a través de los tornos conventuales, haciendo remolinos en el recoleto silencio de esos cenobios llenos de pureza. Nuestro Manolo comienza a tocar las campanas de gloria eterna, y allá va ella, rodeada de angelillos y sueños, que la acompañan todas las tardes a regar con poesía las flores de los cármenes del paraíso. Y desde allí, ella, solo ella, perfuma el corazón de la humanidad y nos enseña a orar y a esperar la voluntad del Padre. Orar y esperar. Orar y esperar. Con amor, con la virtud de la paciencia, esperar ese día que ya se deja ver en el horizonte, en el que la Iglesia te volverá a coronar como amada reina nuestra. Nosotros, los aquí presentes, los que ya llegaron a tu casa, queremos ser esa corona de rosas, esa corona de hijos tuyos que lucirás por los siglos de los siglos. Y en tanto, a las puertas del sagrario, orar y esperar. ¿Lo oís? Otra vez la voz del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y el fuego de la zarza no dejan de repetirnos. Cuando tú quieras me encontrarás. Búscame en su belleza, en ella, que es poesía. Y yo, al querer aclamarla, esto es lo único que me sale desde lo más profundo de mi corazón y de mi alma. Ella, que engendró la verdad y parió al hombre, hoy la busco y ella me espera, porque de ella vengo y a ella voy. Nació la luz de su vientre y de su dulce corazón traspasado brotó la sublime belleza de su nombre, Dolores. Decía el sacerdote y poeta José Luis Martín Descalzo: quien tenga pan, que lo reparta. Quien tenga pan y sonrisa, que distribuya los dos. Quien solo tenga sonrisa, que no se sienta pobre e impotente, que reparta sonrisa y amor. Así pues, en este Día del Amor Fraterno, fiesta del Corpus Christi, seamos generosos
y repartamos pan, sonrisas y amor. Así pues, hagamos que nadie se sienta pobre. Que sirva esta exaltación para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en su presencia manifiesta y real en el pan vivo. Que sirva este pregón para volver a anunciar la esperanza, la alegría de la resurrección. Que corran estas palabras por los alcores y el viento las lleve lejos. Dios te ama inmensamente. Que sirva este canto para que se oiga alto y fuerte que somos sus testigos y en nuestros hechos se cumpla su voluntad. Volver a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Que sirvan estas humildes palabras para que no olvidemos la invitación de Jesús a salir a las calles de nuestro pueblo, junto a Él, el día en que celebramos la fiesta grande del Corpus Christi. Señor, como pequeñas saetas que se me clavan en el corazón, no dejo de pensar en lo que tu madre y la mía me recuerdan y me repiten una y otra vez. Alabado sea Jesús sacramentado. Siempre bendito y alabado. Mm-hmm.